Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. Tres cosas, eh, como ya explicó la secretaria Graciela Márquez, no vamos a regresar a clases hasta que sea seguro para nuestras niñas y niños y la comunidad escolar. Y esto nos lo indica la autoridad sanitaria, solo abriremos con semáforo verde. Si algo ha hecho evidente, es una segunda consideración, el COVID-19 es la gran desigualdad y diversidad de nuestro México. Ante ello, desde que el presidente envió la iniciativa de reformas educativas a la Constitución, quedó asentada la necesidad de definir políticas diferenciadas de acuerdo con las regiones, con culturas y realidades distintas de nuestro país. Y así será y así debe de ser el retorno a la escuela. Tercero, aprende en casa es seguido por ocho de cada 10 maestras y maestros y por nueve de cada 10 alumnos, de manera que se está trabajando en casa y además el ciclo escolar 19-20 está asegurado como lo hemos expresado en anteriores ocasiones. Al inicio de esta jornada nacional de sana distancia ya se habían cursado entre el 73 y el 80% por ciento de los contenidos educativos correspondientes al ciclo en curso. Cuando sea oportuno, cerraremos el ciclo con una etapa presencial de evaluación, diagnosis de los niños en cuanto a sus conocimientos y de las niñas, y de planeación de un esfuerzo de remedial para el próximo ciclo escolar. No bajemos la guardia, la salud de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes es lo más importante. Su educación está asegurada y por ello estamos trabajando con todo nuestro empeño y dedicación. Muchas gracias.